Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy Remember V2. Y bueno, pues tocaba Remembering the Goal, ¿no? Porque ya hacía tiempo que no hacía uno. Y la verdad es que me llamó mucho la atención en un comentario en la última compilación que subí, que me ponía: Rem, recrea el gol número 1000 de Pelé. Y dije, coño, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, el gol número 1000 de Pelé. Que además a Pelé no lo tengo en esta serie, ¿no? De Remembering the Goal. Y dije, joder, hay que tener a Pelé, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener a Pelé en esta serie? Bueno, pues dicho y hecho, ¿vale? Dicho y hecho, vamos a recrear ese gol número 1000 de Pelé. Bueno, voy a contar un poquito, como hago siempre, la historia por encima un poco de Pelé, porque ya la conocéis, ¿vale? Y no quiero que se alargue mucho el vídeo. Pero bueno, os diría, por ejemplo, que hace 42 años, el 19 de noviembre de 1969, en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, marcó su gol número 1000. Pelé se convirtió en el primer futbolista en la historia en llegar a esta increíble cantidad de goles. Es que 1000 goles, ¿eh? Ahí es poco, ahí es poco. Y bueno, Pelé es considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, ¿no? De la historia. Debutó como profesional en el Santos, terminó su carrera jugando en el Cosmos. Bueno, os diría que en el Cosmos disputó la nada despreciable cifra de 107 partidos, marcando 64 goles. Y en el Santos, que es donde pasó prácticamente toda su carrera, menos esos dos últimos años, jugó 1120 partidos, marcando 187 goles. Bueno, una máquina, ¿no? Una máquina de hacer goles, Pelé. Bueno, con el Santos, con su equipo al que hizo enormemente grande, ¿vale? Con este club obtuvo 10 campeonatos paulistas, 5 campeonatos brasileños, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, 4 torneos Río San Pablo, un torneo Roberto Gómez Pedrosa, una Recopa Sudamericana y una Supercopa de Campeones Intercontinentales. Y con la selección brasileña, por supuesto, Pelé consiguió ser tricampeón en 1958, en 1962 y en 1970. O sea, de los 4 mundiales que le dio tiempo a disputar a Pelé, ganó 3, casi nada, ¿no? Y hasta la fecha es el máximo anotador de la selección de Brasil con 77 goles. Fue elegido el mejor jugador del siglo en una votación hecha por los ganadores del Balón de Oro. La IFFHS lo nombró el mejor jugador del mundo y el Comité Olímpico Internacional le otorgó el título del mejor deportista del siglo XX. Se convirtió en un mito deportivo y es una de las mayores referencias del fútbol brasileño. Bueno, el gol número 1000 que levantó tantísima expectación y que costó llegar, ¿no? Bueno, costó llegar y bueno, llega de la siguiente forma, ¿vale? Os dejo un poquito, bueno, pues anécdotas, las declaraciones del mismo Pelé, del árbitro, bueno, y por supuesto, el gol recreado. Espero que os guste. Aquí en la Bahía de todos los santos parecen coincidir en un solo desejo, el de que Pelé marque amanhã contra el Sport Club Bahía o seu gol de número 1000. Mas há nesse momento um homem muito importante, à véspera de um fato que poderá ser histórico na vida de Pelé. É o goleiro Jurandir do Sport Club Bahia. Jurandir, e você está realmente diante de um momento histórico. Como você se sente? Você considera que será uma honra tomar o gol número 1000 de Pelé ou será uma glória muito amarga? Eu acredito que seja uma glória muito amarga. Bueno, pues contra el Bahía no consiguió marcar. De hecho, no sé si apreciáis bien la jugada, pero a punto está de hacerlo y un defensa sacó el balón bajo los palos. Podía hacer gol en Bahía, dribleé el goleiro, toqué a bola, veio e salvou e levou a maior vaia, começou a gritar porque todo mundo queria que o gol fosse na Bahia. O Bahia fez uma partida admirável e nessa jogada foi uma coisa realmente fora de série. Ele driblou todo mundo, tocou a bola, saiu correndo e eu cheguei e tirei. Inclusive na volta da bola, batendo tiro de meta, ele virou para mim e disse: Nildo, você é um bom cara. El siguiente partido, el 19 de noviembre, iba a ser contra el Vasco da Gama, ¿vale? Y bueno, pues se hizo de rogar el gol, ¿no? Ya veis el disparo de Pelé al larguero. Poco después,
iba a ser señalado un penalti, un dudoso penalti, ¿no? A favor del Santos. Y bueno, pues ahí tenéis al árbitro que conserva el uniforme y la moneda, ¿no? Y bueno, y escuchamos sus confesiones. Marquei tranquilamente y si hoje tivesse de marcar, eu marcaría con tranquilidad, con precisión. Eu usei de honestidad, mas estaba torcendo para ficar na historia. Como hoje eu sou conhecido como juiz do gominho. Le temblaban las piernas, pero no falló. Marcó el gol 1000 en Maracaná y ante el equipo en el que hoy juega Romario. Pues sí, habéis oído bien, Romario. Romario da Souza Faria, otro jugador brasileño, ¿no? Y otro jugador que 38 años más tarde conseguiría también marcar 1000 goles. Bueno, además Romario ya anunció que no se iba a retirar hasta que no marcara esos 1000 goles, ¿no? Bueno, Romario, descrito por Jorge Valdano como jugador de dibujos animados, bueno, pues llegó a esa cifra a superarla e incluso se permitió el lujo de marcar 1002 goles en su historia. Controvertido por su conducta, mujeriego, fiestero, etcétera, etcétera. Pero eso sí, como futbolista, regate y goles no faltaban en su haber. Goles inimaginables, goles pues fantásticos, ¿no? Como decía Jorge Valdano, pues de goles de dibujitos, ¿no? Considerado como uno de los mejores delanteros del mundo de la historia, en la historia. Bueno, pues es el único con 14 máximos goleadores. 10 los consiguió en Brasil, en la Liga Brasileña, 3 en la Liga Holandesa y 1 con el FC Barcelona, marcando, siendo el primero en marcar 30 goles en una sola temporada, ¿no? En aquellos tiempos era muchísimo 30 goles, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a Messi y a Cristiano Ronaldo, pero 30 goles, wow, era una auténtica sobrada en aquellos tiempos. 3 primeras divisiones holandesas con el PSV, una Copa Holandesa, una Liga con el Barça, una Supercopa con el Barça, un Campeonato de Brasil con el Vasco de Gama, una Copa Mercosur con el Flamengo, otra Copa Mercosur con el Vasco de Gama, plata en los Juegos Olímpicos de Seúl, 2 Copas Américas, un Mundial y una Copa Confederaciones. Bueno, todos esos títulos son los que posee este hombre, ¿no? Además de el montonazo de títulos a nivel personal, ¿no? Ha jugado, ya digo, en el Vasco de Gama en 1985, es donde debutó, en el PSV Eindhoven en Holanda, en el Barcelona en España, se fue a Brasil al Flamengo, volvió a España y jugó en el Valencia, volvió otra vez a Brasil a jugar en el Fluminense, en el Al Sadd de Qatar, en el Adelaide United, que jugó en Australia, en la Liga Australiana. Y finalmente vuelve a Brasil al América Junior. Anuncia su retirada, pero un año más tarde vuelve a descolgar las botas del perchero y bueno, pues juega una última temporada que era, bueno, pues para deleitar un poco a su padre, ¿no? Que tenía ese sueño. Acaba jugando en el América de Río en el año 2009, siendo campeón de la segunda división brasileña con ese club. Así es que ahí es poco. Todos estos datos, ¿vale? Reúnen los 1000 goles, ¿vale? Tanto de Pelé como de Romario, reúnen todos los goles, ¿vale? O sea, tanto en partidos oficiales como en selecciones, como en partidos amistosos, ¿vale? O partidos no oficiales, ¿vale? Bueno, pero de todas formas, son los dos únicos jugadores que han conseguido, pues, marcar 1000 goles. Así es que, si os parece, vamos. Último momento, al fin, Romario llegó a los 1000 goles, claro, según sus cuentas. Con 23 años de carrera, el delantero alcanzó la cifra durante el partido del Vasco frente al Sport de Recife en la segunda ronda del campeonato brasileño. Romario, de 41 años, anotó su tanto, como vemos, en un tiro penal ante una multitud que lo vitoreó y que llenó el estadio São Januário de Río para ver a su ídolo. Fue el primer partido en el que participó desde el 11 de abril, cuando su equipo cayó ante el Botafogo en la Copa de Brasil. ¿Os habéis fijado, verdad? Los dos únicos jugadores del mundo que consiguen llegar a la cifra de 1000 goles, ambos son brasileños. Ambos juegan en la Liga Brasileña cuando consiguen, ese galardón. Y ambos lanzan el penalti al mismo sitio. la única diferencia que hay es que uno de ellos lo metió en el gran estadio de Maracaná y el otro lo metió en el estadio en su casa, ¿no? Jugando en el Vasco da Gama.
Así es que, bueno, chavales, espero que os haya gustado esta historia. Sé que no son unas recreaciones para decir, ¡ah, te ha quedado clavado! Pues claro, es un penalti, ¿no? ¿Qué vamos a esperar, no? Pero yo creo que la historia es bonita, ¿no? Y bueno, pues creo que como son ambos jugadores los dos únicos que han conseguido llegar a esta cifra, pues veía justo meter a los dos en este mismo capítulo de Remembering the Goal. Espero que os haya gustado, como siempre... Like, favoritos, compartirlo, bla 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 bla, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chavales. Chao, chao, chao. ¿Cuál crees que es el mejor jugador del mundo? ¿Pelé, Maradona, Cruyff, Zidane, Ronaldinho? Bueno, nadie dice Arthur, ¿no? Porque la verdad es que muy pocos le conocen, pero hoy en día, quiero decir, ¿no? Porque épico fue y un ratito y precisamente es un poco la historia que os vengo a contar, ¿no? Como un jugador así puede caer en el olvido, ¿no? Para muchos, simplemente porque, bueno, pues porque este jugador marcó más goles que Pelé y ni siquiera está registrado porque las estadísticas antes no se llevaban, ¿vale? Entonces nadie contabilizaba...